recatado, discreto, reservado. Dunu Zen abarca el correcto significado de estas palabras, especialmente una que es minimalista, pero en el verdadero sentido de la palabra. Yo detesto las cosas minimalistas, o mejor dicho, para que no haya algún malentendido, detesto el arte que se ha pronunciado minimalista cuando en realidad es algo bastante soso que algunos pretenciosos refieren como minimalista al tratar de describir algo sin chiste, porque de verdad insultan ese concepto tan único, no saben utilizar el concepto por cualquier cosa insípida la llegan a llamar minimalista. No, aquí hacemos el uso correcto de estos conceptos con la apariencia de este auricular en el mejor sentido de las palabras, demostrando que atraer las pupilas no es cosa de brillantinas tan extravagantes, formas inusuales o logos por todos lados. No, es la simpleza de las cosas lo que lo hace lucir tan bien. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Aviso que este video va a ser muy largo. Trae tus palomitas, alguna bebida de tu preferencia. Aunque claro, si te interesa algún punto en particular, ya sabes que los apartados estarán en la descripción de este video. Amigos, sé que muchos de ustedes esperaban este video con ansias. Créanme, yo también estaba así. Y por fin tenemos el video de los Dunu Zen, auriculares que adquirí con nuestros amigos de Hundrek Music. Así es, esta vez no fue un préstamo como tal, sino una compra directa con ellos. Si están interesados en comprarlos en su tienda, les dejo el link de su página en Facebook en la descripción de este video y también de su Instagram, con la aclaración que este va a ser un producto bajo pedido. Recuerden que Hundrek envía a toda la República Mexicana de forma express. Van a estar muy a gustos con su atención. Si están interesados, sin duda, creo que es una excelente compra con ellos. Y por supuesto, amigos, recomiendo ver este video para que conozcas lo que podría gustarte, lo que no, y así tomar alguna decisión. O simplemente escuchar a tu servidor de lo que tiene que decir sobre estos audífonos. Hemos tenido aquí en este canal una gran cantidad de auriculares con formas, pues, convencionales, formas extrañas, diseños fulgurantes, diseños discretos, en fin, una gran variedad. Pero esta clase de auriculares con un estilo tan discreto, muy bien logrado, es un deleite a la pupila y creo que representa perfectamente al concepto al que hace alusión, es decir, Zen. Y créanme, no será la única alusión a esta ideología. Cada elemento que hablaremos de este auricular hace referencia a esto. No me adentraré tanto en cada aspecto de la meditación Zen o de lo que significa, porque es un tema bastante amplio e interesante. De hecho, ese término que utilicé, meditación Zen, tal vez sería un pleonasmo, ya que la propia palabra involucra a la práctica de la meditación, pero esta se realiza sentado. Quiero retomar un punto que se manifiesta dentro del diseño del auricular con todo lo que tenemos acá, y sobre todo también que se representa dentro del sonido de una forma increíble, ya que en la vasta información de lo que el tópico de Zen involucra, existe una rama en este pensamiento, la cual es la práctica de la iluminación silenciosa y, siendo más específicos, la meditación sin objeto no dual. ¿En qué consiste? Bien, ¿alguna vez has intentado meditar? Ya sea por la circunstancia que fuera, ya sea por algún problema en tu vida, para concentrarte mejor en alguna tarea o por simple curiosidad para ver si logras llegar a algún estado perfecto. Y tenemos una idea que una meditación involucra quitar todo pensamiento, deshacerte de pensamientos vagos, olvidarte de los problemas, despejar ideas y sobre todo no hacer caso al entorno que te rodea, porque eso va a distraerte. ¿Crees que eso sería entrar en un estado metafísico único, una meta, una cumbre a lograr, una meta a lograr? Alcanzar la iluminación, vaya. Pues olvida todo esto, porque para llevar a cabo esa clase de meditación no requieres esforzarte, no requieres apartar tu mente y espíritu de tu entorno. Todo lo contrario, completamente todo lo contrario. Es estar consciente de tu entorno, o para expresarnos mejor, que tú eres parte de ese entorno, algo que puedes lograr con una simple acción como sentarte. Y de esta manera, estando consciente de tu entorno, el entorno va a estar consciente de ti y así logras poner tu mente en blanco. Esa es la parte de la dualidad. Es lo más simple que podemos pedir y al mismo tiempo es lo que lo hace difícil porque, vamos, ¿qué harías para poner tu mente en blanco si no es que debes de pensar que debes poner tu mente en blanco? Con ese acto has fallado. Resulta más fácil poner tu mente en blanco sabiendo que eres parte de tu entorno y que no debes de alejar ese entorno para concentrarte. De hecho, se toma en cuenta en esta rama que el meditador es consciente de la totalidad de los elementos que lo rodean, es decir, el equilibrio dentro de eso con su macro entorno, en lugar de concentrarse en un solo objeto y los detalles de este. Atentos, porque toda esta explicación también tendrá su lugar en el apartado de sonido. ¿Cómo lo vemos en este auricular? Con nada. Con nada. El diseño cumple con el ser minimalista y con el hecho de no enfocarte en elementos tan complejos en el auricular, sino verlo como un todo. Amigos, si repasamos un poco sobre la mitología nórdica en los quien era Freya, por supuesto que aquí también lo haríamos sobre el concepto Zen. Pero sigamos con el diseño del auricular. Construido completamente en acero inoxidable, con un tacto bastante sólido, algo pesado a la mano, aunque ya dentro del oído no involucra algún problema o que se sientan pesados dentro del oído. Todo el auricular se encuentra pulido, punto a favor, le da una apariencia exquisita, con un brillo que combina de forma preciosa una tonalidad oscura del auricular. Punto en contra, es un gran atractor de huellas, pero bien, puedes limpiarlo con el cuidado necesario, obviamente, con un paño de microfibra que Dunu misma incluye. En la parte frontal distinguimos lo que Dunu llama Air Control Impedance System. Este va a funcionar como una ventosa especial para liberar la presión del aire tanto al introducir el auricular al oído como también al liberar la presión que ejerce el driver que tiene en su interior. Esto le da un carácter semiabierto, aunque bien de los modelos recientes semiabiertos que ya hemos visto, es el que menos se nota esto, y por causa de ello el aislamiento de ruido externo no se va a ver tan afectado. De hecho, pude utilizarlo a un volumen de mínimo a moderado en un ambiente con mucho bullicio y esto no interfirió en la escucha, afortunadamente. Ahora, vamos a quitar esta punta. Su cuerpo es algo robusto. Algo interesante es que la disposición de la cara interna y de la boquilla hace alusión a las piedras Zen cuando están posicionadas una sobre otra. La extensión y la anchura de la boquilla es lo suficientemente buena para insertarse adecuadamente al oído. Si lo vemos de frente en esta misma cara, notaremos una diminuta, muy diminuta ventosa que se encuentra justamente en la base de esta boquilla. Además que, pues, dentro de lo que es el puente del auricular, tenemos el distintivo de la marca, o en este caso del modelo, colocado de una forma muy elegante. Detalle que tal vez es muy pequeño, pero a mí me encantó esta clase de detalle. La ergonomía es bastante buena, pude utilizarlo por varias horas sin que causara cansancio o fatiga. Aún con ese diseño tan discreto, créanme, atrae mucho las miradas inmediatamente, muy probablemente por ese brillo en un cuerpo oscuro del que hablé hace unos momentos. Resalta bastante este auricular. En cuanto a los accesorios, no me detendré para no alargar más este video. Tenemos una experiencia de unboxing sublime. La caja representa muy bien al término Zen en su carátula. Tenemos una enorme cantidad de artilugios y estos con una muy buena construcción. Tenemos también puntas que van a modificar el sonido, porque sí lo va a hacer, sí va a ser sensible en cuanto al cambio de puntas. Lo hace sutilmente, pero sí. Así que sugiero que elijas la que más te guste. Y por supuesto, el bellísimo cable que ya habíamos visto anteriormente. Así que, pues vaya, una de las cosas muy importantes de esto es precisamente su sistema de plugs intercambiables, el cual es una maravilla ya que lo puedes utilizar en el dispositivo que tú utilices. Entonces creo que esto está bastante bien. Así que no hay mayor problema. En cuanto a accesorios, pues tenemos una gran cantidad precisamente de ellos. Si quieres ver el unboxing, que lo vale completamente, te dejo la pestaña aquí arriba. Sobre las especificaciones técnicas, tenemos un auricular con una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 112 decibelios. Serán audífonos bastante fáciles de mover, pero lo curioso de este auricular es que escala a un nivel notorio si tu fuente tiene excelentes capacidades técnicas. Ante un FiiO M6, pues no es pésimo el resultado, no es malo, pero sí sientes que no estás exprimiendo su potencial. Ya con el Aivaso de X160 noto algo distinto que hace relucir las cualidades de este audífono y, por supuesto, qué decir del FiiO M15. Es la dupla que más me ha gustado con los Dunu Zen. Contamos con un solo driver, uno de tipo dinámico, uno podría decir ¿de verdad pagar tanto por un solo driver? Amigos, recuerden que en muchas ocasiones lo que importa no es la cantidad, sino la calidad. Y este auricular es excelsa representación de esto que estamos hablando. Este driver es de 13.5 milímetros de diámetro, es decir, tenemos un driver enorme para un in-ear, para un auricular de estas características. Este es con fisionomía o forma en W, está hecho de una aleación de aluminio y magnesio completamente y está cubierto con nanoporos de carbón mediante técnica Diamond Light Carbon. Además, tenemos un sistema de Tesla, disposición que ya hemos visto en otros auriculares en este canal, donde el driver está rodeado de un anillo magnético externo y este es de neodimio. Esto le va a conferir un mejor control sobre la dispersión de las ondas sonoras. El conjunto de todos esos componentes es lo que Dunu ha patentado o ha llamado como Eclipse. Además que el sistema ASIS, el sistema de impedancia del que hablamos hace un momento, para liberar la presión del aire, pues también ayuda a esto. Elementos que en conjunto pues van a ayudar a incrementar adecuadamente la respuesta del bajo y sobre todo las demás frecuencias y que estas se representen de manera adecuada. Y bien, por fin toca hablar del punto en el que algunos de ustedes estaban completamente impacientes. El sonido. Va a ser complejo de describir porque hay puntos muy interesantes, de hecho va a ser la parte que nos vamos a llevar más dentro de todo este video. Al igual que con los Dunu SA6, con los Dunu Zen fueron semanas bastante entretenidas. Primero, conociendo al auricular, por supuesto, y después comparándolo con otra situación que vaya que va a resultar muy importante. Pero vamos en orden. Tenemos aquí un auricular con un balance tonal realmente exquisito al estar bien realizado, con naturalidad, con refinamiento, sobre todo con coherencia, que es un punto que resalta mucho en este auricular. Y era de esperarse, si estamos hablando de un audífono que debe de representar a lo que Zen involucra, y sobre todo un auricular de un driver de tipo dinámico. Nos encontramos con un evidente carácter cálido, ligeramente oscuro, es un poco oscuro. Los auriculares con esta última cualidad no son mucho de mi agrado, pero aquí está bien realizado por el resto de cualidades que en combinación van a lograr una escucha sumamente amena de percibir. Algo que yo pedía y esperaba en los Dunu DK3001 Pro y que a mi gusto no terminaron de convencerme plenamente sobre el costo. No estoy diciendo que sean malos auriculares porque luego se malentienden las cosas, no, realmente no, pero por el costo no me convenció. Es disfrutable el tipo de sonido que tenemos el Dunu Zen y volvemos al concepto del anterior auricular de la marca que hablamos, es decir, del Dunu SA6, el concepto de safe tuning o un timbre seguro, es decir, se nos presentarán las frecuencias como son, pero amigables para quien escuche, sin una naturaleza que sea agresiva o que sea bastante enfocado, que te grite prácticamente con el detalle, pero esto tampoco va a ocultar alguno de sus elementos. Algo que ocurre en muchos audífonos, y no solo chinos, es que o bien te presentan detalle y detalle, pero de forma sumamente intrusiva, o por el contrario, se ocultan algunas frecuencias porque estas no están tan bien trabajadas o no están tan refinadas. Aquí no tenemos nada de eso y por supuesto lo hablaremos a detalle momentos después. Tenemos una firma en U debido a que tenemos un buen énfasis en bajos y agudos, pero los medios no van a quedar tan atrasados. Esto es algo muy importante y que también define muy bien a esta clase de auricular. Y de hecho, esto ocurre por una cualidad que existe en todas las frecuencias y considero que es uno de los puntos cruciales para decidir comprar o no este audífono, y eso es su carácter corpulento. Esto permite que las frecuencias parezcan estar en un nivel muy similar a la línea basal del auricular, algo distinto a lo que ocurría en los Dunu DK3001 Pro, donde el nivel resultaba un tanto más distinto. No era un resultado malo, pero vaya, aquí se nota mucho más equilibrio. El soundstage que tenemos de los Zen es inmenso, tenemos un gran sentido de espacialidad por la buena amplitud, por la buena profundidad y altura adecuadamente representada, aunque aquí hay un punto donde distingo que su diseño semiabierto no es tan destacado como los otros que hemos visto, ya que no hay un sentido tan aireado. La separación instrumental es buena, lo mismo que con la imagen, aunque esperaba encontrar un apartado mejor en este rango de precio. Ahora, no me malinterpreten, ya había mencionado una característica que es la causante que la separación instrumental y la imagen tal vez no sea tan exacta, y eso precisamente es su corpulencia. Incluso esto también provoca que sea un tanto oscuro y que, aunque tengamos un buen nivel de detalle, no vamos a llegar al punto del microdetalle. Hay auriculares de menor precio que realizan mejor este último punto. Oh no, el Corvus está hablando mal de otros Dunu, no sabe lo que dice, le gusta el sonido incoherente. Ah, es tan tierno cuando eso llega a pasar. No, pequeñín, lo que quiero dar a entender es que es una cualidad muy buena y muy importante de este Dunu Zen. En el video del Cajin N3 Pro hice hincapié en un término que es una característica muy especial de ese dispositivo y es el macro detalle. Justo lo que el Zen resalta de forma excelente, es formidable. Corvus, me podrás preguntar, ¿pero qué diferencia hay entre macro detalle y micro detalle? Porque al final, detalle es detalle. Esa es una muy buena pregunta. Cada uno de nosotros, cuando iniciamos en este bello mundo de la audiofilia, fue por alguna razón muy importante. Bueno, realmente fueron varias, pero quiero apostar a que hay una que es fundamental y que te hizo ver que aquí hay un mundo diferente a lo que ya habías escuchado en marcas comerciales, y es que es encontrar detalles que no habías escuchado antes en tus canciones. Eso fue un boom, porque fue como si nuevamente escucharas tu música favorita por primera vez. Redescubriste tu música, vaya. Y es por eso que en los nuevos audífonos que llegamos a adquirir, pues vamos a tener más y más detalle, o es lo que llegamos a buscar. Bueno, yo sé que esto podría resultar algo confuso decir, y considero que este auricular es uno de los mejores que tengo a pesar de no tener ese nivel de micro detalle. ¿Por qué? Bueno, yo sé que esto debería de ser lo contrario, ¿no? Que esperamos una gran cantidad de micro detalle. Bueno, aquí es donde reintroduzco los conceptos que hablé al inicio de la ideología Zen, y por ello es que enteramente este auricular lo representa muy bien en cada uno de sus aspectos. La iluminación silenciosa, la meditación no dual. Recuerden que en esta el meditador es consciente de la totalidad de los elementos que la rodean y sobre todo la armonía que estos tienen consigo y sobre todo también con el meditador. El meditador, en lugar de concentrarse en un solo objeto y sus detalles, va a concentrarse en todo el macro escenario. Y lo explicaré mejor con dos fotografías. En la primera podemos notar algunos puntos muy interesantes. Tenemos un precioso nivel de detalle a nivel de los pétalos que tiene la flor, hay rocío que reposa en ella, y como contraste tenemos algunos edificios en la parte trasera que estos no van a tomar protagonismo, pero sí va a ayudar a que destaque la flor. Lo que va a destacar, por supuesto, son los niveles es el nivel de detalle que encontramos en esta misma flor. Esta fotografía representa el micro detalle, algo irónico porque en esa clase de fotos son conocidas como fotos macro, pero es porque magnifican el detalle de un objeto pequeño. Por cierto, esa fotografía la llegué a tomar yo. La siguiente fotografía, por supuesto, esa no es mía, el crédito del autor va a estar en la parte superior. La foto no es para concentrarnos en los pequeños detalles que hay en ella. No nos concentramos para analizar esos pequeños detalles, no. Nuestra atención se va a enfocar directamente en todos los detalles, en la armonía que existe entre los elementos que la conforman, en la totalidad de los elementos que integran esa bella foto. Aquí lo mejor, sin la necesidad directa del espectador por tratar de encontrar dicha armonía, inmediatamente la foto misma ya te lo llega a expresar. Tanto por el color, la adecuada posición de los elementos y sobre todo la posición de la cámara, la luz, la simetría. Todo esto se conoce como una adecuada composición. En la fotografía se utilizan algunas reglas que, sin ser dogma, ayudan bastante a atrapar la atención del espectador y sobre todo que se perciba una adecuada armonía. La más popular que se llega a utilizar, la regla de los tercios. Precisamente es lo que realiza adecuadamente Dunu Zen. ¿Cómo traducimos estos ejemplos de la fotografía a la música? Bien, los Zen no te hacen enfocar en los pequeños detalles de las canciones, porque ese no va a ser directamente su perfil. En cambio, la composición, el macro universo de la música o de la canción, la va a demostrar de una forma bastante amena por ese sentido corpulento que tiene. La adecuada presentación de los elementos musicales hace que se escuche con una grandiosa armonía. Lo dije en su momento, no todo es micro detalle. Claro, eso no quiere decir que en los Zen no vas a escuchar detalles sutiles de tu música, pero a lo que me refiero es que no te vas a concentrar en el micro detalle, sino vas a permanecer consciente de todo el entorno musical y la armonía que hace esta buena composición. Por ello menciono que refleja muy bien parte de la ideología Zen este auricular, de inicio a fin. Yo sé que ya ha sido mucha palabrería, pero no hay mejor manera para definir las diferencias entre micro detalle y macro detalle, y sobre todo para explicar el aspecto general del audífono, que este va a estar realizado muy bien. Ahora vamos a cada punto específico. Sobre las frecuencias bajas tenemos un actuar bastante bueno, estas van a pegar con autoridad, pero sobre todo con grandioso control, lo cual lo hará muy versátil para géneros que requieras el actuar del bajo que sea preciso, pero también en géneros donde requieras que este sea enérgico, con buen cuerpo, con muy buena textura. Sobre esto último punto, que a veces resulta muy difícil de lograr porque cuando un bajo es muy corpulento a veces no entrega tanto detalle. Llega a existir esta cualidad, este buen equilibrio va a permitir que para el jazz, por ejemplo, existe una escucha exquisita en los contrabajos al realizar los pellizcos y que el bajo, hablando del instrumento como tal, se presente con un discreto coqueteo en los oídos. Esto lo veo en Fables of Fabus de Charles Mingus, desde la introducción con el propio contrabajo hasta en los puentes donde se expresa ese jugueteo, ese pellizco con las cuerdas. Corros, pero es que a mí el jazz no me gusta, se me hace muy aburrido. Muy bien. Vamos con algo con mayor impacto. Yo creí que por ser zen tendríamos solo una escucha relajada en este auricular, pero no. Dominion de Hammerfall, desde el intro notamos ese poderoso actuar de las percusiones en las baterías, pero sobre todo la profundidad del bajo dentro de esta escena sonora. Al percutir obviamente los tambores y se va a escuchar ese desdoble que llega a existir en cada golpe al momento de percutirlos. Muchos auriculares pueden lograr esto sin duda, pero percibir la textura es difícil cuando tenemos un bajo poderoso y los Dunu Zen lo realizan muy bien. El aspecto inmersivo es destacable, aunque no llega a ser exagerado en estas frecuencias, por lo que tenemos un actuar muy natural y sobre todo orgánico. Amigos, desde que vimos al FiiO FD5, me agradó tanto ver lo que un solo driver dinámico puede lograr en el sentido de darle organicidad y naturalidad al sonido, y por ello me animé a traer este auricular en el canal. Fue una excelente decisión. No obstante, si bien menciono que hay un actuar con autoridad en las frecuencias bajas, no considero que sean bajos para un basshead que sea acérrimo prácticamente. Su imponencia sí, está en el golpe, la extensión es notoria, la profundidad también, pero no considero que sea para un basshead porque no hay un decaimiento pues adecuado. Tal vez si lo hubiera dentro de esto un poco de ganancia en el área del mid bass, tal vez lo sería, pero no son directamente para basshead por este punto que estoy mencionando, aunque bien, sinceramente no creo que un basshead se decepcione al escuchar estos auriculares. Ahora, me estaba olvidando un poco de los subgraves. Bien, pues tenemos un actuar ideal en estas frecuencias ya que no será rápido, ni se van a esfumar, pero tampoco se van a extender en un tiempo exagerado. Starboy de The Weeknd, en colaboración con Daft Punk, demuestra esto que estoy mencionando. Hay un buen retumbe o rumbling, como también algunos lo llegan a referir, en el tímpano, ese retumbe en el tímpano, pero no va a resultar masivo. Sigues el ritmo de esa canción por ese actuar tan adecuado, tan bueno, la textura también es adecuada, y aunque percibo un poco menos de cuerpo que lo que vimos en los graves propiamente dichos, pues se van a complementar ambos muy bien, tanto las frecuencias subgraves como los graves en sí. Sobre las frecuencias medias, otro punto crucial a considerar para comprar o no este auricular, tenemos un cuerpo bastante grueso, bien definido, lo que le da esa cualidad cálida y ligeramente oscura al Dunu Zen. Estas se perciben a un nivel muy similar, muy similar de las frecuencias bajas, pero no porque realmente se encuentren en este nivel, sino por el cuerpo que estas llegan a entregar. Eso es algo bueno, ya que provocará que los elementos musicales que se expresen dentro de este punto se van a escuchar muy bien y también no se van a ver opacadas por las poderosas frecuencias bajas, no porque sean medios adelantados, porque para nada lo son, no lo llegan a ser, pero por esa robustez se parece esa característica de que estén en un nivel muy similar. Y hay una presentación bastante curiosa porque por un lado los medios bajos van a expresar esa corpulencia que hará que canciones dentro de este punto como por ejemplo Falsas Promesas se vean o se escuchen bastante bien, pero los medios altos refieren cierto énfasis o ciertos picos sin ser corpulentos como tal. Incluso si vemos la gráfica de la respuesta de frecuencia de los Zen vamos a notar esto que hablo. Hay un pico que se presenta cerca de los 3 kHz que sí se llega a descontrolar un poquito. Este punto mejoró sobre el quemado, que aprovechando que lo menciono, sí requiere quemado. Vaya que sí lo requiere, aunque este pico permanece ahí y en contadas, pero realmente contadas ocasiones puede resultar un poco molesto, pero créanme, no arruina la escucha general. Traigo nuevamente a mención a Enchanted de Taylor Swift, donde el énfasis se expresa tanto en el coro y es notorio entre los 3 y 4 kHz. Incluso hasta la zona limítrofe ya con los agudos, pero no se llega a descontrolar de una forma tan agresiva o distorsionar, entonces pases a prueba de fuego sobre este punto. Aún con este énfasis no le quita su carácter natural por la adecuada forma en que los medios en general y la armonía que realiza con las demás frecuencias, pues por lo que mencioné con los medios bajos. Las cuerdas en este punto se oyen gruesas, tal vez no con una textura que permita averiguar más su detalle, precisamente por esta situación, pero con una muy buena presencia en caso de que quieras escuchar, por ejemplo, trova. Aunque creo que, sin duda, la mejor expresión de los medios van a ser las voces. Sin ser un auricular que yo considere directamente que están enfocados a la cuestión vocal, es donde veremos que se comporta de muy buena manera, especialmente en los registros vocales que sean graves. Dancing in the Light of the Boring City de Flobots es un grandioso ejemplo de esto, ya que aún teniendo bajos y agudos que acompañan con mucha energía, no van a opacar para nada al vocalista que esté trabajando. Hasta el momento de este video, es el segundo mejor auricular que realiza esta tarea. En el apartado de comparaciones trataremos algo muy curioso sobre los medios, y bueno, no solamente de los medios, sino de todo en sí. En cuanto a los agudos, jamás entendí por qué en alguna reseña se comenta que este auricular no extiende tanto las frecuencias altas o que le faltaba agudos. Yo considero que sí tiene una buena cantidad de estas frecuencias con una muy buena textura y sobre todo también tenemos un carácter corpulento. Para nada son agudos tímidos, no lo son, si bien no se expresan con mucha ganancia, no son auriculares que oculten los agudos. No los consideraría agudos redondeados netamente, pero sí tenemos una ligera robustez que hará que no se presenten incisivos o sumamente puntiagudos. Esto ayuda bastante para una persona que es sensible a estas frecuencias, pero que no quiere perderse de los agudos. De las situaciones que yo analizo para saber cómo un auricular se comporta es en los yeísmos rehilados, vaya, cuando existe un énfasis dental al pronunciar la Y o la Y y la doble L o la J, por ejemplo, en el caso del idioma francés. Alice es una artista que referiré constantemente sobre este punto, sobre todo, por ejemplo, la canción Jeune Mar, tanto en la voz como en los elementos musicales que presentan énfasis constantes en las frecuencias medias y altas. Perdón si lo pronuncié mal, pero yo no hablo francés para nada. Y sí, esta clase de elementos en los yeísmos pues llega a presentarse así, y sobre todo la propia música que acompaña al artista llega a expresarse de un carácter un tanto incisivo o agudo. De igual manera, en el apartado de comparaciones también diremos algo interesante sobre este carácter que tenemos en el cuerpo de los agudos. Con todo esto que mencioné, creo que ya se comprende por qué menciono que no está enfocado al micro detalle y que el sonido no va a ser el más nítido que encontremos acá. Ojo, no estoy diciendo que sea un sonido sucio, pero yo no lo definiría como tal, como puro, o mejor dicho como pulcro, por esa corpulencia. Y esto yo no lo veo como una desventaja, pero sí un punto diferencial muy importante. Sobre esto vamos a las comparativas. Es un tanto complejo realizarlas al ser un solo driver dinámico y sobre todo dentro de este rango de precio, pero vamos a los auriculares que tal vez resultarían similares. Respecto a Dunu DK3001 Pro hay un fit, una ergonomía bastante parecida, tenemos una esencia sonora que es muy similar, la diferencia está en la armonía entre las frecuencias, pues por supuesto está mejor realizada en los Dunu Zen. Además, tienen un carácter menos resolutivo a diferencia de su hermano mayor. Si bien ambos son muy versátiles y presentan un sonido coherente, el gane por supuesto los tienen los Dunu Zen. Hay mayor equilibrio y mayor refinamiento. Los Dunu DK3001 Pro a mi consideración están en una liga bastante inferior. Sobre los últimos auriculares de Dunu que vimos recientemente, los SA6, hay una pregunta que muchos podrían realizarse. ¿Vale la pena irse por el SA6, que es el más barato, en lugar del Dunu Zen? Pues más que existe en sí una competencia entre los dos, considero que son auriculares que se complementan bastante bien y por ello no pensaría que uno es mejor que otro, puesto que son perfiles completamente diferentes. Esto es debido, por supuesto, a la configuración que tenemos en ambos auriculares. Por un lado, armadura balanceada y por el otro, un driver dinámico. Eso provocará lo siguiente: los SA6 tienen un perfil más cercano a la neutralidad, a diferencia de los Dunu Zen. El bajo de los SA6 es más puntual, es más rápido, hay buena energía, por supuesto, pero no se va a comparar a la cobertura que puede realizar el driver del Dunu Zen, donde hay muy buena energía y resulta mucho más extendido en la escena, es más enérgico y pega con mayor profundidad. Los medios del SA6 podrían percibirse con más micro detalle porque es un cuerpo bien establecido, pero no es un cuerpo con robustez, algo diferente, por supuesto, a lo que vimos con los Dunu Zen. Ambos representan agudos que no son tímidos, pero al mismo tiempo se presentan de forma amigable para el usuario. El soundstage de los Zen es bastante mayor, tanto en amplitud, en altura y profundidad, es decir, por todos los lados donde veamos, por supuesto, es bastante mayor el soundstage. Los dos in-ears de Dunu resultan muy versátiles, aunque los pondría en polos opuestos, ya que se encuentran dentro de este punto, aunque polos equidistantes, porque los SA6 serían más de un carácter analítico, pero con una pizca de musicalidad, mientras que los Zen va más en el sentido musical. Además, el sentido orgánico, por supuesto, resulta más evidente en los Zen. No estoy diciendo con esto que los SA6 se escuchen artificiales, porque no es el caso, pero sí es de mencionar que el Zen se lleva la corona en esta característica, algo de esperarse, claro, por su driver dinámico. Ambas son muy buenas opciones de compra. Si me dijeran cuál elegirían, no sabría qué responder, sinceramente. No sabría qué responder. Aunque, por supuesto, la relación calidad-precio es muy destacada en los SA6. Insisto, no por ello estarías realizando una mejor compra sobre los Dunu Zen. Contempla estas diferencias que te menciono y así, por supuesto, sabrás qué auricular es el que va mejor con lo que buscas. La última comparativa, y creo que es la que tal vez va a generar algo de controversia, y en sí no debería, porque sería la comparación más lógica en este video, salvo la diferencia de precios: FiiO FD5. Dios, son tan parecidos. Similar a lo que vimos en los Dunu DK3001 Pro, y si vieron su respectivo video, no les sorprendería que haga esta comparación o que haya dicho que son muy parecidos, porque sí, la esencia es la misma. Esta fue la comparativa que más me voló la cabeza porque, pues, vaya, es una de las situaciones bastante curiosas y, por supuesto, fue la comparativa que más me entretuvo en todas estas semanas. Hace tanto tiempo que no me divertía comparando dos auriculares entre sí, haciendo pruebas constantemente con una misma canción. Hay diferencias claras, por supuesto. Por ejemplo, el FD5 va más enfocado al micro detalle, aunque con buen cuerpo, mientras que los Zen, como le he dicho constantemente en este video, está más enfocado en el macro detalle o en el macro contraste. Hay un poco más de agudos, realmente es mínima la diferencia de agudos en los FiiO. Claro, si eres muy sensible, lo vas a notar un poco más, pero no va a ser un resultado desagradable. Mientras que en los Dunu Zen se van a presentar un poco más suaves. Esto causará que los agudos de los FD5 se presenten de forma más cristalina. Las similitudes, repito, son bastantes. Ambos tienen un adecuado balance tonal, un nivel de coherencia y un sonido natural y orgánico destacable. El soundstage es muy similar, aunque en amplitud sí se nota ligeramente más grande en los Dunu Zen. Las diferencias que diré las tendremos en la escucha minuciosa, es decir, prácticamente a lupa. El subbajo es en extremo parecido en los dos, aunque percibo un retumbe ligeramente mayor en el Dunu Zen, así que si tú gozas más de esas frecuencias, Dunu Zen es el gane. Ahora, el bajo. Una de las zonas que más me tuvieron entretenido en todas esas pruebas realizadas una y otra vez, y fue con una sola canción: "Te pareces tanto a mí" de La Oreja de Van Gogh. Adoro esta canción porque desde el inicio inmediatamente puedes estudiar al bajo en dos puntos importantes, y de hecho fue esta canción y en estos dos auriculares FiiO FD5 y Dunu Zen que me enseñaron con mayor lucidez la diferencia entre fracciones del bajo, es decir, el mid bass y el upper bass. Fracciones que podrían sonar muy similares, pero bajo esta canción no tomas esa diferencia. Al momento de que la canción inicia, tenemos el trabajo de la batería, siendo específicos el bombo y del tom 1. El bombo tendrá un golpe con mayor fuerza en los FD5, mientras que los Dunu Zen la energía se va a centrar en el tom 1. Por lo tanto, hay una ligera ganancia que destaca en el mid bass en los FD5, mientras que en los Dunu Zen se ve más reflejada a nivel del upper. Esto no es algo que se vea reflejado en las gráficas de los dos audífonos si llegamos a compararlas, pero es por esto que esta clase de escuchas son muy importantes. Y esto que menciono podría resultar muy simple de averiguar, pero teniendo un bajo que se comporta de forma tan similar, escuchar un fragmento de una canción una y otra vez resulta importante. Esas comparativas no van a terminar aquí. Sobre los medios son otro punto que en ambos se van a parecer bastante. Si bien ambos entregan un sonido corpulento en esta región, existe una mayor robustez en los Dunu Zen. Dos puntos importantes. Eso provocará que los medios de los FD5 se escuchen más limpios y sobre todo con mayor detalle y mejor separación instrumental. Esto no es una ventaja o desventaja para los Dunu Zen, dependerá bastante el sonido que tú estés buscando. Yo percibo esa corpulencia que le va a ayudar a la mayoría de los instrumentos de cuerda, pero tal vez no llega a ayudar a los de viento, especialmente a las trompetas. Refiero un ejemplo, Canto a Colombia de Juan Luis Guerra. Preciosa canción, aprovecho para saludar a nuestros amigos de Colombia, hay una buena afluencia de allá en este canal, saludos a todos mis hermanos de Colombia. Bueno, igual desde el inicio de esta canción podemos analizar estas diferencias. En los Dunu Zen las trompetas se escuchan corpulentas y solo en este punto, aunque es algo que no debería como tal, no debería de escucharse así, muy diferente a los FD5 donde percibo un sonido más real de estos instrumentos. Tal vez estas diferencias no sean tan significativas y aquí también puedo mencionar otro ejemplo que incluso puede ser más práctico y más rápido, igual de Juan Luis Guerra, es una canción que se llama El Capitán. Pero insisto, para mí sí son importantes estas diferencias al tratarse de auriculares muy parecidos que claro tienen diferencias y pueden permanecer así, pero son muy parecidos, aunque algunos vayan a estar escépticos de esto que estoy mencionando. Insisto, la canción de El Capitán del mismo artista es donde presencio con mayor evidencia esto que estoy mencionando. Aquí vuelvo a decir lo mismo con respecto a lo que dije con los Dunu SA6 y sonará todavía más controvertido, sobre todo por la diferencia tan abrumadora de precio. No considero mejor al FD5 o al Dunu Zen. Ambos realizan muy bien la tarea por la cual están destinados. Micro contraste, macro contraste, respectivamente, es decir, en ambos auriculares. La decisión va a estar en ti sobre el sonido que tú quieres y por supuesto de tu presupuesto. Esta clase de controversias son muy comunes en el mundo audiófilo y yo sé que los más experimentados me van a dar la razón de ello. Vas a pagar muchos más dólares por una pizca de soundstage, por una pizca de bajo, por una pizca de resolución. Para mí sí lo vale si es que esta diferencia está muy bien realizada, pero mis prioridades no tienen por qué ser tus prioridades. En serio, quiero destinar un video sobre esto, pero no sé cómo abordarlo. En fin, bien, pues para finalizar este video, porque ya nos extendimos bastante y se los había dicho, va a ser un video muy largo. El Dunu Zen es una compra segura. Yo creo que si valiera $100 menos de lo que vale en tiendas como Linsol o AliExpress, pensaría que es un precio justo. Hablando de ello, valen $700, una inversión que reconozco es bastante grande para muchos, para mí lo es, sinceramente para mí lo es. Pero para aclarar un comentario que realizaron en el video del unboxing, no es que estés pagando por el cable y el resto de accesorios para justificar el costo del auricular en sí, tal como yo sí siento que ocurre en los Dunu DK3001 Pro, sino que el sonido que entrega el Dunu Zen sí está acorde al nivel de esta gama por el grandioso trabajo que realiza. Y bien, pues no olviden de seguirme en Instagram, apoyar con sus manitas arriba en caso de que les haya gustado este video. Yo ya no quiero hacer videos tan largos, pero es que este auricular lo ameritaba y con un adecuado equilibrio entre su sonido y sobre todo que me haga enfocar dentro del macro entorno, realmente me agradó. Aunque habrá algo más zen que los propios Dunu Zen. Oh, amigos, vaya que lo hay. La nada dentro de el horizonte de eventos.